Buen mediodía pasado, mediodía, bienvenidos a Moreno Noticias, primera edición. Tenemos mucha información para compartir en este noticiero. Ya no digo más en esta hora, ¿viste? Ya me saqué la costumbre de decir en esta hora porque era una mentira flagrante. Así que tenemos mucho para compartir. Estamos recibiendo información de último momento con respecto a algunas cuestiones. Vamos a estar desarrollándola en este noticiero. Estábamos craneando también con Federico algunas cuestiones que tienen que ver con el formato de noticiero, que se está haciendo muy extenso y que por momentos me parece que habría que darle otra vuelta. Nos parece muy interesante. Fíjate el audio de paso ya, Fede, a ver si está saliendo bien. Me parece muy interesante la participación de la comunidad a través de la red, de los llamados telefónicos. Federico parece a Lili atendiendo el teléfono porque lo vuelven loco. Estamos pensando algunas cuestiones que tienen que ver con el formato del noticiero para darle más dinamismo por momentos. No sé si... Bueno, estamos pensando a ver qué es lo que va a pasar, porque ya el primer... lunes de abril, que va a ser 6 de abril, ya estaríamos lanzando todo lo que tiene que ver con la nueva estética del canal, las nuevas escenografías, se vendrían ya los programas, el magazine estaríamos arrancándolo el viernes, dijimos, el viernes siguiente, que sería como... vamos a tener que correrlo. Pensaba arrancarlo el viernes 3, pero me parece que por la cuestión de la estética del canal vamos a tener que arrancarlo el viernes 10. Pero es jueves, es viernes santo. Así que estaríamos arrancando el 17. Bueno, son cuestiones que estamos charlando ahora para resolver lo que tiene que ver. Bueno, el 6 estaría volviendo Lisandro, calculo a la noche. No sé si antes, pero seguro el... El 6 de abril, lunes 6 de abril, Lisandro ya estaría a la noche con el noticiero. Bueno, entre otras cuestiones que estamos craneando aquí, vamos a hacer un programa de industria. Estamos tratando de darle una vuelta. También el martes 7 de abril estamos volviendo a radio. Vamos a hacer radio, vamos a hacer un programa de rock, así que no pretenda más información, necesito distenderme un poco, así que los martes de la noche en la radio pública estaríamos volviendo con la operación técnica de Cristian Armaño, con Naomi y Arnaldo París, el padre, sabe mucho de rock, así que va a ser, tengo ahí pensado otro integrante más, pero todavía no lo quiero ni anticipar porque no lo hablé, se va a enterar por acá. Algunas cuestiones que estábamos hablando con Federico que tienen que ver con las cuestiones cotidianas del noticiero, para darle, vuelvo a repetir, una vuelta al tema informativo para que sea más dinámico. Y con esta introducción perdí todo el dinamismo. Vamos con las vías de contacto. Moreno Noticias, primera edición, semanario Actualidad. Espero que Naomi se haya acordado de grabar esto. Twitter, @semactualidad. Instagram, Moreno Noticias, _primera edición. YouTube, Semanario Actualidad. www.semanarioactualidad.com.ar es la página web. Mail, contacto@gmail.com. WhatsApp, 1150-55-69-11. Bueno, tenemos... ya mucha actividad para el fin de semana. Me están comentando que ahí se va a realizar una reunión en reclamo de seguridad el sábado a las 19 horas en el Museo Amancio Alcorta. Estamos hablando del barrio Alcorta. También hay otra reunión reclamando de seguridad en La Reja a las 6 de la tarde. Así que vamos a estar en los dos lugares. Tenemos actividades también por el Día Internacional de la Mujer. Así que el sábado, me acaba de llegar la información posta a posta. Habrían agarrado los motochorros que estaban asolando la zona de Alcorta. 5 celulares, veo, un arma de fuego y una moto roja y negra.
vamos a ver si antes de el final del noticiero podemos recibir la totalidad de las fotos. Bueno, ¿qué estábamos? ¿Qué estaba diciendo? Ah, las marchas de seguridad. Y sé que hay otra, y no me puedo acordar, me tengo que fijar la agenda, si es en Villa Zapiola o en La Perlita. También el sábado, así que vamos a tratar de ir a todas. Para escuchar la voz de los vecinos, que muchas veces, bueno, llega a través de las redes, pero bueno, a ver qué es lo que pasa. Había un compromiso, y esto me olvidé de mencionarlo, porque entré con el operativo Sol ayer comentándolo, lo dejé inconcluso, me corrigió Alicia Gayol alguna cuestión, y después me olvidé de cerrarlo. Bueno, un compromiso que habría asumido Sergio Berni en la reunión que se desarrolló aquí en el municipio de Moreno, entre los distintos actores que tienen intervención en la cuestión de seguridad, fiscales, magistrados, defensores, departamental, bueno, todo lo que tiene que ver con la cuestión cotidiana de la seguridad, de que cuando terminaba el operativo Sol, iban a venir móviles a Moreno. Bueno, todo el operativo Sol terminó, y eso es lo que quería terminar de contarle ayer y me olvidé, pero todavía los móviles no llegaron y servimos con la misma cantidad de móviles. Con algunas particularidades que ahora dentro de un rato vamos a estar comentando. Susana Moreno, el volumen. No, mentira, dice, no, mentira. Mirta Parodi aplaude y saluda. Bueno, vamos con el dato del clima. ¿Cómo va a estar el tiempo, Federico? Para hoy 19:32, sol. Viernes 19:32, sol. Sábado algo nublado, 21:33. Domingo, Día Internacional de la Mujer. Apa, que estaba a estar picante. 20 la mínima, 36 la máxima. Vamos a ver cómo ponemos la sombrilla en la cancha de atrás para que no se nos huele. El otro día se voló y casi termina en la ruta 24. Y el lunes 18:32. ¿Se vendrá la lluvia la semana que viene? ¿Sí hay lluvia? El martes llueve, dice Federico. Bueno, vamos a ver y esperemos que cumpla Federico con su promesa de lluvia. Bueno, vamos a hablar de seguridad. Oh, ¡qué tema! Candente, sin ningún tipo de duda. Hubo una conferencia de prensa con el secretario de Justicia y Seguridad del municipio de Moreno, con Nahuel Berguier. Compartíamos algún testimonio anteriormente que tiene que ver con el tema de las usurpaciones en Moreno. Puede haber novedades en las próximas horas. Está planificado mañana el desalojo del ciclo La Viviana. Quiero chequear una información. Vamos a ver si antes de finalizar el noticiero se lo puedo estar comentando. Vamos a compartir entonces el testimonio en conferencia de prensa del secretario de Seguridad, de Justicia y Seguridad del municipio de Moreno, Nahuel Berguier, que habla de la profesionalización de la policía local. Se reactivó la escuela de policía de Trujuy, donde estaba la quinta de Diego Armando Maradona. En ese predio funcionaba la escuela de la policía local. Bueno, ahora se está dando una capacitación para profesionalizar esta fuerza, también el tema de gendarmería y el reclamo de móviles. Todo esto en la voz del secretario de Justicia y Seguridad del municipio de Moreno, Nahuel Berguier. Bueno, por supuesto que en toda la provincia la situación es grave, ¿sí? Lo que evalúa el ministro es que durante todo el año pasado hubo una situación ascendente en lo que hace a robos y hurtos. Estas son las declaraciones que ha dado la prensa, y eso no es ajeno a nuestro municipio. Sí le puedo decir que, como usted dice, hace 25 días estuvo, 20 días estuvo el ministro, después volvió a venir una segunda vez, y su equipo está trabajando permanentemente con nosotros, con el municipio, y están viniendo a Moreno, y ha habido cambios después de que vino el ministro. Hay un nuevo jefe departamental de policía. Moreno está siendo uno de los primeros municipios donde se está aplicando uno de los formatos que propone el ministro, que es la idea de un jefe policial que tenga a su cargo no solo la departamental, sino también la policía local, el comando de patrullas, la Comisaría de Mujeres, y todos bajo un mismo mando. Quiero contar también que a mitad de marzo va a comenzar a funcionar en Moreno la escuela para la policía local. Es un viejo anhelo del municipio que, con las gestiones de la intendenta y
y la decisión política, por supuesto, del gobierno provincial va a poder comenzar. Ustedes saben, la policía local se conforma a partir de un decreto del año 2014 y sus agentes tuvieron 6 meses de preparación y después nunca continuó. Y eso es un déficit estructural grave, porque la realidad es que falta profesionalización. Esto no lo digo, por supuesto, en referencia a ningún agente ni a ninguna persona en particular, sino que es una realidad concreta, observable. El ministro también lo ha marcado, dice a veces falta vocación y falta profesionalización. Y además, ¿qué pasaba con los agentes de la local? No se les daba la posibilidad de seguir ascendiendo, al no haberles dado la posibilidad de continuar estudiando. Bueno, hoy podemos contar que se va a desarrollar en Moreno, se va a instalar la escuela de suboficiales del escalafón comando, que es la escuela que les permite a los policías continuar formándose y también tener la expectativa de en algún momento poder ser subcomisarios, comisarios, lo cual por supuesto es importante para la expectativa de una carrera. Al estar en Moreno además facilita que sean los propios agentes que trabajan y que viven en Moreno. La mayoría de los agentes que trabajan en la Policía Local de Moreno son del municipio, son gente nacida y criada en el municipio. Van a poder formarse en esta escuela que funciona en Trujuy, en un predio municipal. Es la misma escuela en la que se formaron los agentes en el año 2014, el mismo predio. Desde que vinieron también a la Policía Local se le han dado diversos esquemas de capacitación y se ha salido a hacer recorridos en función de un mapa de policiamiento predictivo, ¿sí?, de un mapa del delito que ha desarrollado el municipio. Estoy seguro que en muchos lugares, por ejemplo en Ruta 23, se están viendo policías donde antes no estaban, ¿sí? Hay una redistribución de los recursos, ¿sí?, con trabajo en horarios focalizados. Todo eso se está realizando a partir de, digo porque era su pregunta, digamos, es el trabajo que viene impulsando el Ministerio desde que vino el Ministro. Por supuesto que la situación es compleja, ¿sí? Esto está pasando en toda la provincia y en ese marco estamos desarrollando diversas acciones. También, además de la creación de la Escuela de Policía, es importante contarles que desde el día lunes hay efectivos de gendarmería que están realizando tareas de patrullaje preventivo en la localidad de Cuartel Quinto. Queda claro entonces este trabajo articulado entre el municipio, provincia y nación en el caso de inseguridad y en las tomas también, en las intervenciones que van a tener, por ejemplo, el 6 de marzo. ¿También va a haber fuerzas que no sean nuestras? A ver, vamos por parte. El trabajo mancomunado y articulado desde ya, ¿sí? Desde ya. Estamos trabajando cotidianamente, ¿sí? Tanto a nivel, en lo que es la prevención del delito en general, incluyendo la problemática de las usurpaciones, ¿sí? Absolutamente. Las fuerzas de seguridad, como ustedes saben, dependen de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? La jefatura política y funcional la ejerce la provincia de Buenos Aires. Nosotros como municipio, ¿sí?, por supuesto el trabajo que realizamos es hacer un seguimiento permanente, ¿sí?, de cómo se desarrollan los trabajos que se planifican, estar en territorio, avisarle a los funcionarios de seguridad lo que está pasando, ¿sí?, poder ser una polea de transmisión también entre los reclamos y las disposiciones que tiene la Fuerza de Seguridad sobre cómo trabajar, ¿sí?, ver que se esté cumpliendo el plan de trabajo que la policía, que la provincia ordena, ¿sí?, y estamos en contacto permanente con el viceministro, con el subsecretario de capacitación, ¿sí?, con el director general de inteligencia criminal del ministerio, ¿sí?, que son quienes han desarrollado este mapa de policiamiento predictivo. Ellos también son los que han desarrollado el mapa para el recorrido de la gendarmería, ¿sí? Es decir, estamos en contacto permanente con cada uno. Lo mismo que nos hemos reunido con las autoridades de trenes argentinos por la cuestión del centro de transbordo.
Bueno, a ver, ayer en la estación de transbordo, y la verdad que... cosa increíble que me van llegando. Ayer en la estación de transbordo, y cosa que hoy me olvidé de pasar, en realidad no hice tiempo para pasar en la mañana, no es que me olvidé, en algún segmento que por ahí me podría haber hecho una escapada y me acordé después, y ya no tenía más tiempo. Ayer a la noche pasó un amigo por las escaleras arriba y se estaban choreando un televisor de uno de los locales. Ya hubo durante el verano muchas denuncias con respecto al tema de los robos en los locales que están en la estación de transbordo arriba. Bueno, ayer a la día de noche se llevaron un televisor. Si eso pasa en el centro de Moreno, ¿qué podemos esperar que en los barrios? Ya me río para no llorar, ¿eh? Vamos a compartir el segundo segmento de la entrevista que le realizábamos al secretario de Justicia y Seguridad de la Municipalidad de Moreno, Nahuel Berguier, explicando algunas reformas que se están haciendo con los pocos recursos que cuentan las fuerzas de seguridad en el distrito. Incluso con la gente de la Subsecretaría de Capacitación estamos hablando no solo para la formación de las fuerzas policiales, sino incluso para profundizar la formación de agentes municipales en materia de seguridad pública, ¿sí? La seguridad pública es una materia, así como se forman agentes en materia de salud y que trabajan y hacen una carrera en el área de salud, hay que formar agentes civiles, ¿sí? En los municipios, en la provincia, que se dediquen a los temas de seguridad pública, ¿sí? Que también hay una pata muy importante que es la que se tiene que desarrollar desde los gobiernos locales, los gobiernos provinciales. Entonces, ahí es donde estamos desarrollando el trabajo. El trabajo es mancomunado. Secretario, le quería preguntar sí. Si el municipio de Moreno tiene la estadística oficial de móviles, vehículos que funcionen y que estén trabajando en Moreno. Mirá. Digo, por el proyecto de refuncionalización que escribí, que por lo menos lo trabajó la provincia de Buenos Aires, que daba cuenta de 23 móviles. Sí. Prendió el número de móviles radiados. Es irrecuperable, eso también. Tiene que ver con el estado de las calles, me imagino. Por supuesto que nosotros también le pedimos a la provincia que necesitamos más móviles. Quiero dejarlo claro. Y también, digamos, en esta polea de transmisión que hacemos nosotros en el ida y vuelta, decimos, bueno, acá es necesario que haya más móviles. Ahora, eso no puede ser excusa para decir no podemos recorrer, porque también uno puede refuncionalizar los elementos que tiene. Y a veces no es solo con móviles, sino también con recorrida de caminantes, de los binomios de la policía local, con la presencia de determinadas maneras. Nos hemos encontrado, sí, con un parque de muchos automóviles radiados, algunos de ellos irrecuperables, eso es una realidad. Hay que diferenciar, porque a veces se habla de números, pero cada comisaría tiene móviles, tiene un móvil por lo menos cada comisaría. Después están los móviles del comando de patrullas, están también los móviles del GAD, ¿sí? Del Grupo de Apoyo Departamental. Están los móviles de la policía local. ¿Alcanzan? No. Necesitaríamos más. La flota. Fue la primera pregunta. La flota. Con todo esto que me dijiste. Mirá, vos podés... A ver. Más o menos. Está bien, vos podés hablar de que el comando de patrullas en funcionamiento hoy tiene entre 12 y 15 móviles. Ayer había 7. Ayer había... Bueno, es que a veces sí, es verdad. Hay algunos que están en una situación de funcionamiento muy precaria. Hoy el subsecretario está yendo a la provincia, a La Plata, a logística de La Plata para buscar repuestos, ¿sí? Ya habíamos ido hace unas 3 semanas y con los repuestos se intentan arreglar los móviles, ¿sí? Efectivamente, el comando de patrullas es uno de los espacios donde tenemos mayor dificultad. No siempre los números son los mismos porque se arreglan, se reparan. La vez pasada, cuando había ido el subsecretario a buscar, se pudieron reparar 2, ¿sí? Después tenemos el móvil de comisaría. La policía local tiene 4 móviles. El grupo de apoyo departamental tiene 2 móviles. ¿Sí? También hoy están viniendo a trabajar el grupo UTOI, que es un grupo, una fuerza especial, una unidad táctica especial, creada en el año 2017. ¿Sí? Que,
que vienen con una camioneta, todos juntos, ¿sí? Son 12 efectivos especialmente preparados para el recorrido en lugares, en zonas calientes de delito. Están viniendo todas las tardes, ¿sí?, a realizar operativos. Hoy mismo van a estar viniendo a la tarde, ¿sí? Entonces estamos recibiendo ese tipo de acompañamiento desde la provincia, ¿sí? Y por supuesto que la problemática de los móviles existe, pero vuelvo a decir, nosotros no lo queremos poner como excusa para decir que no se pueden hacer las cosas. Bueno, ahí compartíamos lo que decía Nahuel Berguier, tratando de explicar una situación que se torna muy difícil. En el próximo bloque, porque ahora estoy acomodando algunas cuestiones. Hay un robo que se produjo en las últimas horas que va a ser increíble, ahora que lo contemos. Hay algunas cuestiones que me están avisando vecinos del barrio Alcorta en estos momentos, que la toma de que se encuentra detrás del barrio Alcorta se está ampliando. Es el camino de la Ribera con la intersección de la calle Aedo. Se está ampliando la toma. Bueno, están llegando un montón de mensajes. Vamos, ahí te mandé unos WhatsApp que tiene, no los audios, porque me equivoqué. No, los audios no. Que tiene que ver con los veteranos de guerra. Eso, sí, después te mandé una moto que no tiene nada que ver con, bájala porque después lo vamos a estar hablando, pero no tiene nada que ver con lo que los veteranos de guerra. Porque se me están mezclando los chats ya. Así que si te digo, ahora te voy a pasar otra foto que va a ser increíble, Federico. Por ahí hacemos un poquito más larga la pausa ahora para, como para acomodar un poco la información que nos está llegando. Hacemos la primera pausa, después voy a leer los mensajes también. Vamos a acomodar un poco la información que nos está llegando, que es muchísima. Bueno, hay información con respecto también al tema de la toma del ciclo Viviana. Ahora, acomodamos un poco los tantos, en el próximo bloque le cuento todo. Enseguida volvemos. El mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, virus Zika y fiebre chikungunya, está entre nosotros y nuestra mejor defensa es evitar que se propague. Estas enfermedades son transmitidas cuando una persona enferma es picada por un mosquito y ese mismo mosquito pica a una persona sana. Así que tenemos que evitar ser picados, usando siempre repelente, más aún si estamos al aire libre, y colocando tejidos mosquiteros en puertas y ventanas. Hay que considerar que los horarios de mayor actividad del mosquito son las primeras horas de la mañana y las últimas horas de la tarde, que es cuando deberíamos ser más precavidos. Tenemos que estar atentos a cualquier síntoma que pueda ser señal de una enfermedad. En el dengue, los síntomas son fiebre y dolor articular. El virus Zika presenta fiebre leve, dolores de cabeza y en articulaciones, conjuntivitis y erupciones. Y la fiebre chikungunya se manifiesta con fiebre alta, dolor en las articulaciones, cabeza y músculos, erupciones en la piel, vómitos y malestar. Si presentás al menos dos de estos síntomas, tenés que consultar a un médico. Evitemos que se propague el mosquito y estemos alerta. Tomá las precauciones necesarias. Que no te toque el Aedes aegypti. Materiales Luciari, soluciones para la construcción. En obra gruesa, Materiales Luciari hace la diferencia. Acopio y entrega de materiales en obra con distribución propia. Obra seca, terminaciones, aislaciones, instalaciones y aberturas. Herramientas de mano y accesorios de ferretería. Herramientas eléctricas y disco de corte. Distribuidores mayoristas de productos Durlock. Materiales Luciari. Casa Central, Bartolomé Mitre 918, esquina Levenson, Paso del Rey. Nueva sucursal, acceso este y Puente Gorriti, General Rodríguez. Materiales Nuciari, soluciones para la construcción.
Municipio de Moreno, donde florecen mil flores. Bueno, ahí te voy a pasar otra foto, Fede, a ver si la podés bajar rapidito, porque va a ser un tema que vamos a abordar después de lo que comentemos dentro de un rato. Una de las marchas, uno de los reclamos por seguridad que se va a realizar este fin de semana va a ser mañana a las 6 de la tarde en Villanita, ahí enfrente, creo que es Güemes y Ecuador, me parece, las calles, que es frente, pues, ¿a dónde tengo el WhatsApp? Ya tengo tan... ¿Qué cosa? Sí, no. Viernes 18 horas, marcha para pedir seguridad en el barrio. Nos juntamos en la Plaza de Güemes, frente al Centro Integrador Comunitario. Esto va a ser mañana a las 6 de la tarde, porque tiene que ver con la foto de la moto. Había una... Bueno, estaban siendo asolados ahí en Villanita por... Villanita, Barrio 2000, bueno, toda esa zona, por al menos unos delincuentes que se movilizaban en esta moto, que vamos a ver ahora. Esa moto. ¿Qué fue lo que pasó? Según lo que me cuenta un amigo, una gran fuente que tengo ahí en el barrio. Bueno, esta moto había hecho un ilícito cerca de acá de Coto, de la parte trasera de Coto, y aparentemente lo empezó a perseguir una camioneta. Y no me acuerdo las calles, pero ahí cerca de la plaza del barrio Güemes. Aparentemente los ocupantes de la moto, los delincuentes, perdieron el control de la moto y la camioneta que venía atrás pasó por arriba de la moto. Los delincuentes escaparon, ilesos. Pero bueno, quedó destruida la moto, seguramente los vecinos de Villanita, Barrio 2000, que fueron víctimas de distintos asaltos, podrán reconocer si se trata de la misma moto que los... que los venía asaltando de manera cotidiana. Esa es una. Bueno, el otro tema... ¿qué más te pasé, Fede? Porque ya estoy mareado. Ah, bueno, el poste de luz. Ahí está. Ruta 25, y era lo que me iba a fijar también la dirección, ahí te digo exactamente, se robaron el transformador. Se robaron el transformador. Ese poste que vamos a ver ahora es justo donde comienza la curva de San Enrique, donde está la nueva estación de servicio Action, Don Bosco. En el cruce de Ruta 25 y Don Bosco, ahí lo que falta es el transformador. Se lo robaron entre las 10 de la noche y las 8 de la mañana de hoy. No fue Denor, porque hay una cuadrilla de Denor en estos momentos en el lugar preguntando si alguien vio cuando se llevaron el transformador. Ruta 25 y Don Bosco, donde comienza la curva de San Enrique. Ese transformador aparentemente había sido colocado para alimentar a la estación de servicio Action. Todavía no estaba en funcionamiento. ¿Es un aparato? Ay, ¿qué? Hola, hola. Hola. Ah, sí. Tengo la impresión de que es un aparato que pesa mucho. Bueno, y lo que me... arriba de los 150 kilos. ¿Eh?
Bueno, lo que me dicen que... Tiene líquido, me parece. Tiene... Sí, no tiene, tiene más que el líquido ese que sí, es el venenoso, pero debe tener algún líquido. No, tiene, me parece que tiene otro tipo de refrigerante, un pero aceite, bueno. Aceite, claro, debe tener algún tipo de aceite. A ver, calculan que pesaba al menos 50 kilos. Vamos a bajar un pibe dormido del auto. Bueno, qué sí, pero tenés que bajarlo de allá arriba. Y no importa, con amor se puede. Habría que ver si no hay cámara de seguridad ahí en la zona. Pero aparte te das cuenta que lo robaron por cómo dejaron los cables, todo. Bueno, según lo que me dice una fuente, hay una cuadrilla de Edenor en estos momentos preguntándole a todos los vecinos si vieron quién se llevó el transformador. El otro tema. Que todavía, no, lo, después, lo del mapa vamos a hacerlo después porque estoy tratando de entender algo ahora, en un ratito se los voy a estar comentando. El otro tema, un robo sobre la calle Pagano, hay un video de la cámara de seguridad, calle Pagano entre Vicente López y Planes y Corbalán, casco céntrico lado norte, 6 cuadras de la comisaría primera... de Moreno. Ahí tenemos el video. Ahora vamos a ver esta pareja que viene caminando. Esa camioneta que está ahí estacionada es de un amigo. Mirá, aparecen. ¿Eh? La Tornado Rojo. ¿Eh? ¡Qué barro! Pero mirá cómo lo tratan al pibe. Le meten un culatazo, le tapamos la cara porque obviamente es una víctima, pero le meten un culatazo. La chica le entregó el celular, ahora lo vamos a ver de vuelta. Los vio venir, automáticamente le entregó el celular. Ahora lo vas a ver. Esto fue ayer a la tarde. Si la memoria no me falla. Sí, ayer a la tarde. Te estamos pasando tantos videos que ya... Pero ahora ponerlo al principio de vuelta. Vas a ver que cuando llega... Cuando lo ve venir, la piba estira la mano entregando el celular. Mirá hasta qué punto llegamos. Ahora, fíjate. Lo ve venir, mirá lo que hace la piba. Ya se lo está dando. ¿Ves? Resignada. Y ahora vas a ver, mirá que el culatazo que le pega. Lo desvalijan. Los vecinos se cansaron, ahí ves, la piba le entrega el celular y viene de atrás y le mete culatazo. ¿Con qué necesidad lo lastimás? Por la impunidad misma de poder hacerlo. Por el simple hecho de poder hacerlo. El mejor calificativo es ese, Federico. Bueno, o por ahí tenemos algunas novedades. Ahora estamos tratando... Bueno, está bien, pero... A ver, acá lo que tiene que accionar es la policía, la justicia, pero si no hay elementos... hay que hacerle oír la voz.
Vamos a compartir ahora la visita de diputados provinciales a General Rodríguez. Estuvieron reunidos con el ex intendente de General Rodríguez, Darío Cúbar, en el estudio de agrimensura del ingeniero Cúbar. Estuvieron reunidos allí junto con el intendente, algunos concejales de Compromiso por General Rodríguez, el diputado provincial Alex Campbell y la diputada provincial Noelia Ruiz. Vamos a compartir en primer término lo que decía el ex intendente de General Rodríguez, Darío Cúbar, en esta visita de diputados provinciales de la fuerza perdedora en las elecciones de octubre. Una visita, ¿no? Recibir acá a nuestros diputados, a Noelia, a Alex, bueno, un amigo como el exintendente de Pilar, Nicolás Ducoté, y una reunión con nuestros concejales de bloque y también para avanzar en definiciones políticas, charlar sobre el futuro de nuestro espacio, sobre las propuestas de nuestra conductora María Eugenia Vidal y seguir estando cerca porque ahora vamos con varias actividades a recorrer distintos puntos de la ciudad, vamos a tener una reunión con empresarios locales, luego vamos a estar recorriendo actividades de militancia y vamos a terminar después conversando con un grupo de abuelos en una mateada. Bueno, es la actividad propia de nuestros legisladores que están cerca de nuestros municipios, donde bueno, ellos representan también a la primera sección electoral, como lo han hecho siempre cuando fuimos gestión, lo siguen haciendo ahora desde otro espacio, entendiendo que lo más importante siempre es priorizar el bienestar de los bonaerenses. Y bueno, nos vinieron a visitar, tenemos realmente un vínculo muy pero muy bueno y han traído no solo para nosotros, para nuestros militantes, sino también para todo el pueblo de General Rodríguez, los saludos de nuestra conductora María Eugenia Vidal. Con respecto, bueno, 81 días de gestión de, bueno, a nivel local de Mauro García, ¿prestó atención al discurso inaugural de las sesiones? Algunos puntos que realmente llaman un poquito la atención, pero bueno, los discursos inaugurales generalmente son para marcar, ¿no?, posicionamientos y también para contarle, digamos, a la ciudadanía hacia dónde va una gestión. Pero entre los puntos que uno resalta y que llama mucho la atención, digamos, o que generalmente nos muestra la razón de cuando la realidad mata el relato, las cuestiones que se hablaban de una gran crisis económica y que, bueno, en el discurso el intendente ya habla de tener un superávit en las cuentas municipales pasado un mes y medio de gestión o del año, digamos, en curso. Cuando se ha hablado de aquellos funcionarios que iban a trabajar ad honorem y que bueno, ya duró poco y en un mes ya estaban todos cobrando, digamos, su sueldo. Y después, bueno, cuestiones que tienen que ver con el Rodríguez que todos proyectamos y que todos queremos y que esperamos que se continúe, ¿no? Que se continúe con las obras. Muchas de las cosas que ha mencionado el intendente como nuevas o innovadoras de su gestión se venían haciendo ya desde antes. Las colonias de vacaciones, los programas SCAVE, digamos, María Eugenia Vidal ha apuntado muchísimo al programa de las escuelas abiertas de verano y las ha acompañado como nadie. Ha sido de aquellas gobernadoras que más ha impulsado el mejoramiento del sistema alimentario escolar. Cuando asumió su gestión, automáticamente pasó el monto que se destinaba por ración al doble, fue automático. Hubo un cambio rotundo entre el 10 de diciembre del 2015 y el 1 de enero del 2016 y fue en la asignación de partidas que se destinaron al sistema alimentario escolar. Por eso digo que muchas de las cosas que se mencionan como nuevas, como innovadoras, ya existían en General Rodríguez y esperemos que las puedan potenciar. Por supuesto que las pueda mejorar y, como yo siempre digo, deseamos el mayor de los éxitos, ¿no?, para el gobierno actual. Darío, ¿te llamó la atención que Mauro García no haya sido tan beligerante para con tu figura y de alguna manera te haya excusado un poco culpando más a los gobiernos nacional y provincial? No sé, quizás tiene que ver con que nosotros hemos llevado adelante una transición en el distrito muy, muy ordenada, muy muy abierta y muy sincera, muy sincera. Y eso hace que nada de lo que él se ha encontrado cuando ha asumido con el gobierno, digamos, lo haya tomado de sorpresa. Nosotros tuvimos una atención totalmente diferente. Ustedes recuerden que el exintendente Anguileri se negó a recibirnos desde el día en el cual ganamos la elección. Y creo que eso tiene que ver también con su postura hoy con respecto a mi figura. Y lo que pasa es que también
A veces, cuando uno está en el fragor de una campaña o escucha determinadas cosas, compra un relato que después en la realidad no existe, porque también se habían dicho muchísimas cosas sobre nuestro gobierno, sobre nuestra gestión, muchas críticas, y quizás fundado en algunos agoreros del fracaso que en su palabra monopólica buscaban, digamos, dañar una gestión, y hoy el intendente municipal se ha dado cuenta de que no era tan así, ¿no?, los problemas de Rodríguez. La visita que recibís hoy es un apoyo tácito, directo, hacia Compromiso por General Rodríguez. Bueno, están acá. Es el apoyo a quienes seguimos representando nuestros principios y que reconocemos también quién conduce el espacio. Nosotros tenemos la política donde hay dirigentes que nos marcan el camino, que nos marcan el camino a seguir, digamos, yo lo interpreto así. Nosotros sabemos que hoy la dirigente que marca el camino y que es la opción para el futuro de los argentinos y de los bonaerenses, María Eugenia Vidal, y lo hemos manifestado y no lo dudamos, y acá estamos. Y bueno, hoy recibir la visita de quienes representan a nuestra gobernadora en nuestro territorio, que nos transmiten su palabra y que nos cuentan hacia dónde vamos, es importante, por supuesto, es un apoyo, es una alegría recibirlos, digamos, haciendo referencia a esto que ha pasado con el bloque, ¿no? Me parece que a veces uno en política tiene que definir muy claro hacia dónde va. Yo no soy de los que andan dudando a quienes acompañan, a quienes reconocen como conductores del espacio, ¿no? Bueno, finalmente el bloque, y eso va a ser material que vamos a estar compartiendo mañana, cambió de nombre, hubo una conferencia de prensa posterior con los concejales, ahora es Juntos por el Cambio Vidal Conducción, se llama este bloque de Compromiso por General Rodríguez. Vamos a compartir el segundo tramo de la entrevista, en este caso hablando con el ex subsecretario de Asuntos Municipales de la gestión de María Eugenia Vidal y diputado en ejercicio desde diciembre pasado, Alex Campbell, acompañado por la diputada también provincial Noelia Ruiz, brindando un apoyo directo a la figura y al liderazgo de este espacio político que está en disputa, en General Rodríguez, a Darío Cuba. Siempre, como nos pidió nuestra conductora María Eugenia Vidal, es que sigamos recorriendo. El compromiso nuestro es con los bonaerenses, por eso estamos hoy acá en General Rodríguez, en un rato de la tarde vamos a Pilar, y venimos haciendo esto a lo largo y a lo ancho de toda la provincia de Buenos Aires, comprometidos con la gente que nos acompañó y escuchando también a nuestros dirigentes, acá a nuestros concejales que siguen comprometidos con Juntos por el Cambio y fortaleciendo el frente electoral. No hay futuro del radicalismo, ni del PRO, ni de la coalición por separado. Hay futuro si estamos juntos, y Juntos por el Cambio sigue unido, y ese es el objetivo que tenemos este año, fortaleciendo el frente electoral. Es inevitable preguntarte lo mismo que le preguntamos a Darío por el discurso inaugural, en este caso por el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Bueno, creo que hizo un diagnóstico de una hora y media sin contarnos ni una sola propuesta de lo que va a hacer en este año ni qué proyectos iba a enviar a la legislatura. La verdad que me hubiese gustado escuchar algunas propuestas. Le deseo lo mejor. Yo soy bonaerense, amo esta provincia. Mi hijo vive en esta provincia. Quiero que le vaya bien al gobernador, porque si le va bien al gobernador, nos va bien a todos los bonaerenses. Pero, insisto, no hemos escuchado una sola propuesta en una hora y media de discurso en el día de ayer, ¿no? Lo que brindó, como bien dice usted, un diagnóstico, y hablaba de desinversión en educación, en salud. Me parece que la realidad mata el relato, ¿no? Y la realidad fue que tuvo fondos para pagar los sueldos de aguinaldo. Nosotros dejamos ante escribanos públicos certificados porque sabíamos que iba a haber un relato diciendo que no había dinero, y esos fondos estuvieron, se pagaron los sueldos de aguinaldos, no solamente de los docentes, de la policía, de los empleados estatales, sino también se pudo ayudar a muchos municipios que tampoco podían pagar sueldos y aguinaldos. En el 2015, cuando asumimos, lo hicimos con fondos de la provincia de Buenos Aires, fondos nacionales, porque Daniel Scioli nos dejó 179 millones de pesos para poder afrontar casi 20 mil millones a fin de mes. Y la realidad es que el relato es una cosa, la realidad es otra. Lo vemos también con la deuda que había que pagar a fines de enero, de endeudamiento que había tomado Daniel Scioli. Primero lo que dijo Axel Kicillof, que no había fondos para pagarlo.
hubo fondos, entonces la realidad terminó matando el relato que decía que no había fondos para pagarlo. Y así también podemos ir acá en General Rodríguez, vamos al Vicente López, al Hospital Vicente López, las obras que se han realizado se pueden ver, la planta de tratamiento de APSA se puede ver, son cosas concretas, inversiones concretas. Creo que de la vuelta de la democracia para acá, la primer gobernadora que ha hecho obras en los 135 municipios fue María Eugenia Vidal, con 2.000 obras comenzadas, 2.000 obras terminadas, finalizadas, y era una gran deuda que tenía la política bonaerense con los bonaerenses hace 30 años. Cuando viniste acá, General Rodríguez, ¿hablaste con la otra parte del bloque, de Juntos por el Cambio? Mira, yo creo que acá hay una conducción claramente que es de Darío Cúbar, yo estoy acá, los concejales que quieren estar trabajando dentro de Juntos por el Cambio me parece que deberían haber estado acá, y eso es lo que nosotros, es la mirada que tenemos. Están todos invitados, los radicales, la coalición, todo el espacio a seguir trabajando en conjunto. Hay una mesa horizontal que ha convocado el ex intendente y vamos a trabajar en esa línea. ¿La dirección para María Eugenia Vidal del distrito de General Rodríguez va a ser Darío Cúbar? Absolutamente. Noelia, bueno, como diputada de la provincia de Buenos Aires, ¿qué te encontrás cuando estás recorriendo en este principio de año el distrito bonaerense? Mira, lo primero que me encuentro y que me da mucha alegría es el compromiso de todos los dirigentes, concejales y consejeros que siguen estando ahí al lado de los vecinos, como nos comprometimos desde el primer día. Más allá de que algunos hayan dejado el cargo, el compromiso es con la gente y eso se sigue viendo. Y después muchas voluntad y ganas de seguir creciendo, un poco lo que decía recién Alex y también Darío, de seguir fortaleciendo el espacio al que pertenecemos, donde más del 41% del país sigue eligiendo la opción que nosotros representamos. Y nuestro compromiso es representar a toda esa gente que realmente cree en un país distinto, en un país con otros valores, con otro desarrollo, que no es el que hoy del signo que gobierna, y nosotros vamos a por lo tanto seguir representando, a partir de seguir contando el legado de lo que hicimos, porque la provincia no es la misma hace 4 años, que es un poco el relato que están queriendo instalar, defendiendo ese punto de partida, construyendo lo que viene y también, como decía Alex, abriendo las puertas a todos aquellos que sienten que nosotros podemos representar el futuro de la provincia y del país que ellos quieren tener. ¿Qué te pareció el discurso del gobernador? La misma línea, la verdad es que fue un discurso cargado de ideología y de pocas definiciones concretas, no recibimos una sola propuesta en particular, así que desde ese punto seguimos a la expectativa, absolutamente a disposición para ser constructivos y poder colaborar para que la provincia crezca y avance, como ya lo vino haciendo los últimos 4 años y como ojalá podamos seguir viéndola crecer y ser cada día más próspera. Bueno, ahí compartíamos lo que decían los diputados provinciales de Juntos por el Cambio en esta visita al ex intendente de General Rodríguez, Darío Cúbar. Bueno, se empieza a mover la oposición y se empiezan a acomodar. También va a ocurrir aquí en Moreno algunos de las figuras que van a encarnar esta oposición en el final del mandato de Juntos por el Cambio y el principio de la gestión de Kicillof, Mauro García, en General Rodríguez. Vamos a hacer la segunda, ¿no? Estoy acomodando cuestiones acá que... Ah, podemos pasarlo de los veteranos de guerra. ¿Lo tenés ahí? Me olvidé ayer realmente porque el día martes, ¿se acuerdan que anunciábamos que en el Club Moreno de fútbol se iba a realizar un partido homenaje a los veteranos de guerra? Bueno, comenzó pasadas las 8 de la noche, nosotros terminamos la sesión del Consejo Deliberante de Moreno, el discurso inaugural de... ¿Se ponelo eso de principio? Porque es muy emocionante. Ahora te lo voy a pedir. Poné la foto si querés ahora. Porque, bueno, terminó tarde el discurso de Mariel Fernández y cuando llegamos a la cancha del Club Moreno ya había terminado el partido. Y bueno, Keiko, Franco y algunos de los muchachos nos estuvieron pasando algunas de las fotos antes del inicio del partido entre los veteranos del Club Moreno. Estaba Tono Báez entre ellos, el amigo Tono. Y, no, Tono Báez es máster, digamos, veterano de digamos la categoría máster. Vamos a diferenciarlo porque dije veterano, tenés razón. Es como si... fuera todo lo mismo. No, me refería a que está en la categoría máster del Club Deportivo Moreno, Tono. Jugó Tono. Bueno, y ahí vemos bueno, los trofeos
el homenaje que le hizo. Están las camisetas, no sé si pasaron las camisetas. Ahí vienen las camisetas, mirá qué lindas camisetas. Que, bueno, ahí todos los participantes. Ahora vamos a ver las camisetas de, ahí está, la que preparó el Club Deportivo Moreno para homenajear a los veteranos de guerra. Mirá qué linda camiseta. ¿Ves? La categoría Master, muy linda camiseta. Un gran homenaje del Club Deportivo Moreno, que tiene su estadio aquí en la en el barrio Villanita, sobre la calle Güemes. Así que muy lindo homenaje que le realizaron a los veteranos de guerra. Exactamente, ahora te digo dónde tienen la cancha, porque me olvido siempre cuál es la que corta. A dónde tiene la cancha. Dame un cachito. Es Ecuador. Sí, también, ayer la dije bien, Ecuador. Ahí en Güemes y Ecuador está la cancha del Club Deportivo Moreno. Y mirá qué emocionante cuando tocaron el himno nacional. Poder participar, pero lamentablemente la sesión del Consejo Deliberante se prolongó más allá de lo esperado. Estaba citada a las 6 de la tarde, comenzó, se decía después 18:30, que era el decreto de convocatoria, empezó 19:20, 19:30, el discurso de Mariel Fernández fue durante más de una hora, entre que hicimos la nota todos salimos como a las 10 de la noche, y cuando llegamos a la cancha del Club Deportivo Moreno, ahí está Tono, ahí se veía a Tono Bailo. ¿Llegaste a ver? Fíjate. ¿No es Tono el que está? Sí, medio agachado. ¿Viste? El viejo sigue jugando. Anda en bicicleta también. Se le dio a hacer ejercicio cuando de viejo, ¿no? No, hacía rato que no veía a Tono, así que me lo crucé allí. Así que felicitaciones a esta iniciativa del máster del Club Deportivo Moreno, este partido homenaje a los veteranos de guerra. Me había olvidado de pasarlo ayer. Hoy cumplo con una deuda. Vamos a hacer ahora sí la segunda pausa comercial. Enseguida regresamos con más Moreno Noticias, primera edición. Transportes La Perlita te informa. Aprovecha tu tiempo al máximo. Entérate ya de los desvíos de recorridos, calles cortadas y modificaciones programadas de horarios y frecuencias. Visita nuestro sitio web transporteslaperlita.com.ar o descargate la aplicación Cuando Llega La Perlita y accede a la ubicación de cada vez más colectivos. Ahora tenés más comunicación y tecnología para seguir mejorando tu viaje. Informó Transportes La Perlita.
¿Ya registraste tu tarjeta SUBE? Ingresá en transporteslaperlita.com.ar y registra tu tarjeta para acceder a importantes beneficios pensados para vos. Es fácil, rápido y lo haces por internet. Indica tu destino al chofer y con tu SUBE registrada paga menos, recupera tu saldo y siempre viaja con seguro. No te olvides, tu SUBE es tuya, regístrala. Te informó Transportes La Perlita. Hacemos tu viaje mejor. Tercer bloque de Moreno Noticias, primera edición. Y hablábamos del Consejo Deliberante en el bloque anterior y hablábamos de la sesión inaugural, el discurso de la intendenta Mariel Fernández, que compartíamos ayer una entrevista. Y ahora vamos a hablar de las repercusiones. En primer término, el testimonio de la concejal Claudia Acef y de la concejal María Fábregas, ambas de Juntos por el Cambio, haciendo, bueno, una crítica sobre las palabras de Mariel Fernández en el discurso inaugural del inicio de sesión en el Consejo Deliberante de Moreno. Bueno, en principio fue bastante moderado, creo que también algunas ápices de decir que todo es un desastre no coincido. Y después, el deber hacer, ¿no? O sea, lo que se está realizando en estos meses de gestión es lo que corresponde, más allá de que el recupero de algunas cuestiones como es el parque automotor, el tema del pago de los salarios, todo el tema del trébol que nosotros lo veníamos hablando, pero también no hay que olvidar que el actual intendente fue concejal y en su momento votó todo esto que hoy lo ve con un ojo más crítico. Yo apuesto a que, bueno, que las resoluciones de Moreno salgan adelante. Me llama mucho la atención que la presencia del ministro de Seguridad de la provincia en Moreno no haya hecho efecto, porque todos estos dos meses hubo hechos delictivos tremendos, hasta asesinatos de personas del distrito que estaban sobre una parada de colectivos, robos permanentes, y creo que uno de los puntos más importantes es la inseguridad que nos está azotando y que el funcionamiento de la prevención del delito no ha sido tal. Yo preguntaba en un escrito que hemos presentado dónde están las cámaras de seguridad y dónde están los efectivos tanto provinciales como esta ayuda que también quiero hacer memoria porque la gendarmería estuvo en Moreno. Yo fui uno de los concejales que la pidió en la gestión de Scioli, la cual vino, y después también en la gestión de Cambiemos. Entonces creo que hay puntos flojos y después hay que gobernar para todos, también hay que gobernar para los que aportan sus tasas y no solamente para los que menos tienen, que hoy se ven con varios beneficios sociales y que los tienen hace mucho tiempo. Entonces creo que el pedir ayuda a los industriales o comerciantes de Moreno que tributan, y tributan bastante, debería hacerse una política tributaria que no la marcó, donde la mayoría pague, pero menos. El aumento de las tasas ha sido exponencial y tenemos una recaudación genuina que es muy baja. Entonces creo que también tendría que haber puesto foco en estos puntos. Obviamente que Moreno es muy difícil, todos lo conocemos. El tema hidráulico es un tema de hace muchos años, el tema de lo cual también hemos presentado que se haga un relevamiento hidráulico en el distrito, el tema de recuperar la identidad y la historia me parece también muy bien. Y la pedido de ayuda siempre estuvo y siempre lo hacemos. De hecho, somos un bloque de 8 concejales y ellos se han unido todos, hasta quien fue en otra fuerza política, con la baña está unida al bloque oficialista. Estábamos con el tema de las comisiones y de los días de sesión, y algo que nosotros veníamos pidiendo, que sigan siendo los miércoles, más temprano, a las 14 horas, o podía ser a las 11 de la mañana, pero por una situación personal de un miembro del oficialismo querían cambiarlo los jueves, y sabemos que los jueves hay muchos feriados también y que lo importante era que este consejo funcione, que nos bajen los elementos. Y otro dato, cuando hablaba de la información,
no están en la página oficial, no hay absolutamente nada de todas las ordenanzas que se votaron antes del 10 de diciembre y después del 10 de diciembre. Eso, los boletines oficiales. Los boletines oficiales que hacen a la transparencia de una gestión municipal. Deben estar al día y deben estar publicado todo lo que se votó. María, consideraciones con respecto... Sí, agrega. Un tema muy importante es la toma de tierras, de las cuales creo que no han optimizado todos los recursos para sacar a toda la gente que tomó terrenos privados y terrenos del Estado, donde se habla de un nuevo hospital que sería la zona ahí de Las Flores o el SIC de la Viviana para poderlo realizar. Creo que ahí tendrían que haber trabajado con todo este conocimiento que tienen y con el organismo y con todas las fuerzas provinciales para que no se asiente la gente que está construyendo hoy casas de material. Entonces me parece que dilatar en el tiempo y dejarlo pasar, más allá que haya un protocolo, ya mes vencido a más de 2 meses, no está bien. María, ¿consideraciones? Bueno, yo en general coincido con lo que dijo Claudia. Fue un discurso moderado. Según la señora intendente, va a ser un gobierno municipal orientado a combatir la corrupción. Quiere hacer un gobierno transparente. Esperemos que esto sea así, que se cumpla. Nosotros estamos dispuestos a colaborar en todo lo que el gobierno, el departamento ejecutivo necesite y esperemos que se cumpla los proyectos del nuevo hospital, los proyectos del camino de Sirga. Se ven algunas señales en cuanto a retiro de basurales. En algunas zonas de Moreno han mejorado la recolección. Así que bueno, igualmente es muy poco tiempo, esperemos. Y también tuvimos oportunidad de hablar con la presidenta del Consejo Deliberante de Moreno, Araceli Bellota, y la jefa de la bancada del Frente de Todos, la doctora Patricia Rosenberg. Consideraciones, análisis del discurso inaugural de la intendenta Mariel Fernández el pasado día martes en el Club Recreativo Los Indios. Yo creo que Mariel estuvo muy clara en el mensaje, una descripción de qué encontró y cuáles son las acciones que en estos 83 días, creo, si no me equivoco, hemos hecho y cuáles son las ideas para el futuro. El municipio está devastado, la situación económica es crítica, pero también es verdad lo que planteó Mariel, tenemos un enorme apoyo del gobierno nacional, de la provincia y bueno, y dentro de las limitaciones que nos atañe a todos y a todos los argentinos, vamos a hacer para Moreno lo mejor posible y sobre todo con el espíritu que marcó Mariel. Acá no hay lugar para la corrupción, no hay lugar para dobles mensajes y lo primero siempre van a ser los vecinos y las vecinas de Moreno. ¿Qué rol va a tener el legislativo en este año que se vislumbra difícil por las distintas crisis sanitarias, de seguridad, de educación? Mira, por un lado nosotros lo que vamos a tratar de hacer es obviamente acompañar las políticas del Ejecutivo que tengan que ver con esto que te mencioné antes. Pero también queremos ser un ámbito en el cual los vecinos y las vecinas puedan venir a expresarse y también encuentren en nosotros interlocutores que llevemos la voz al recinto, que es para lo que nos votaron, ¿no? Entonces realmente queremos hacer un Consejo Deliberante participativo donde los vecinos puedan ser escuchados y hasta tenemos ideas de crear foros para discutir distintas problemáticas. Patricia, en un momento del discurso, cuando habló de la maternidad de Estela de Carlotto, la intendenta ensalzó tu figura. Sí, bueno, nosotros desde... Como cabeza de un equipo de trabajo, como siempre decimos. Me parece que yo soy parte de este equipo de Mariel, eso es lo que nos propusimos nosotras en la campaña. Propusimos que esta posibilidad de conducir, de gestionar, de tener estos roles desde lo que las mujeres podemos generar, me parece que hace más confluencia en un gobierno como el que Mariel plantea. Bueno, habló también de la temática de violencia de género, el flagelo actual, el que... esta espiral de locura que nos atraviesa como sociedad. Sí, me parece que ahí es importante pensar que no es de enfermos, no es de locos la violencia de género. La violencia de género es una estructura social contra la que tenemos que
ir deconstruyendo y construyendo otras miradas. ¿Por qué digo esto? Porque si no nos parece que es ese loco que mató a alguien o es ese loco que es violento, y la realidad es que necesitamos transformaciones sociales muy profundas, atenciones a las víctimas para que puedan salir del círculo de la violencia, y que también desde el Estado podamos acompañarlas con otras posibilidades en la situación aguda, pero también con otras posibilidades en los proyectos de vida, para que además las generaciones no repitan los círculos de violencia. En la sociedad patriarcal que nos toca vivir, puede ser simbólico que sea una intendenta mujer, que sea una presidenta del Consejo Deliberante mujer, una presidenta del Consejo Escolar mujer, una jefa de bloque mujer. Absolutamente. Nosotros, cuando nos planteamos por qué, no era solo por el hecho de ser mujeres, sino porque hay formas de gestionar distintas, que es saliéndonos de las roscas, saliéndonos de las mezquindades, para plantearnos que realmente queremos gobernar desde el lugar que a cada una de nosotros nos toque, para solucionar problemas, que es mucho del pragmatismo que las mujeres fuimos haciendo a lo largo de la vida. Lo que pasa es que estamos en un momento de la sociedad donde esto, que a lo mejor lo hacíamos, lo ejecutábamos desde un segundo plano, podemos estar. Y estar nosotras, creo que lo que sirve es para que otras se animen a darse cuenta cuál es el lugar que les corresponde, pasar al primer plano y no quedar sojuzgada ante otros, digamos. Creo que ese es el doble rol que tenemos por ser mujeres en la gestión. Por último, te veo con el pañuelo verde, se viene nuevamente el debate por el aborto legal, seguro y gratuito. Sí, me parece que este cambio es que de verdad el presidente Alberto Fernández no quiere dar un debate para que sea un como sí, que es lo que pasó con la gestión anterior, sino que tiene la decisión política, que además es lo que dijo en la campaña, de dos situaciones. Una es que el problema del aborto es un problema de salud pública y desde ahí se lo está planteando, y el otro es que el problema del aborto es también el problema de que las mujeres puedan, las mujeres y las personas con capacidad de gestar, decidir libremente sobre los cuerpos. Así que me parece que este año 2020 es muy propicio, es el Ejecutivo el que está manejando. Yo pude participar de todo lo que tiene que ver con lo que se está elaborando el proyecto de ley. El proyecto de ley es un proyecto muy superador, incluso a lo que nos imaginábamos. Es un proyecto muy contemplador con otros proyectos que, por ejemplo, desde la campaña del aborto legal, seguro y gratuito se viene proponiendo desde hace tantos años, y es porque es la decisión política de un Estado presente, y que no quede en el debate, sino que el proyecto sea ley y que se garantice desde el Estado el derecho a vivir en libertad. ¿El peronismo será feminista o no será nada? Sí, porque bueno, viene un tiempo que se gestó desde hace muchísimos años, no es de ahora. Las mujeres por generaciones venimos luchando, y las peronistas particularmente también, por nuestros derechos. Arrancamos allá con Eva Perón en fines de la década del 40, y acá estamos las mujeres peronistas en el mismo lugar peleando por nuestros derechos al lado de otras compañeras. Y bueno, y siempre nos ha tocado y nos vuelve a pasar que hayan sido los gobiernos peronistas los que hayan otorgado más derechos a las mujeres. En el próximo bloque vamos a tener novedades con respecto al desalojo, que va a ser parcial, de mañana. Va a ser parcial. Ahora, en un rato, por ahí se estira un poquito la pausa, porque toda esta información me fue llegando último momento, y estoy tratando de confirmar exactamente cuáles son las parcelas que se van a desalojar mañana, y estoy hablando de Ruta 23 y Obrien, ahí en el Cicla Viviana. Ahora, en un ratito, en el próximo bloque, ya se lo voy a estar confirmando. Si lo podemos al arranque del tercer bloque, se lo comento. Si no, en el transcurso del tercer bloque, pero quédese que enseguida volvemos. Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno. Fuimos nosotros quienes conquistamos. La ley 14.656. El convenio colectivo de trabajo. El boleto municipal. El concurso para la carrera municipal. Contamos con los consultorios médicos. El complejo recreativo, deportivo y cultural. Beneficios y más. Siempre acompañando a la familia municipal. Marcelo Cosme, secretario general. Trabajo, gestión y orgullo municipal.
Pocas Pulgas, tienda de mascotas. La línea más completa de marcas para tu mascota. Vení a conocer la primera tienda con juguetería, kiosco, indumentaria y perfumería para tu perro o gato. Del Carril esquina Independencia, Paso del Rey. Delivery al 0237-401-0146. Tercer bloque de Molino Noticias, primera edición, seguimos compartiendo información y en este caso vamos a hablar de dengue y sarampión, los casos que se han dado en Moreno y una controversia, porque un boletín epidemiológico, eso quise decir, que se emitió desde el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires el fin de semana anterior a este que pasó, bueno, al que ocurrió hace unos días, daba cuenta de que había un caso autóctono de dengue en Moreno, ¿se acuerdan que lo estuvimos compartiendo? Con información oficial, inclusive pusimos el link del boletín epidemiológico para aquellos que lo quisieran ver. Desde la municipalidad dice que no, que fue un error del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires y que no hay casos autóctonos en Moreno. Más allá de esta cuestión, si se quiere, importante pero no trascendental, que se interprete, porque acá la cuestión tiene que ver, como lo venimos diciendo, con el tema de la prevención, descacharrizar, ¿cómo es que se pronuncia? Descacharrizar. Vamos, acá los cachorros, cacharras, no los cachorros, los cacharros, no tire cachorros, cacharros. Estuvimos hablando con la Secretaria de Salud del municipio de Moreno, Analía Cabaña, respecto a los casos de sarampión y dengue, que también lo mencionó en el discurso inaugural la intendenta Mariel Fernández. No, por ahora estamos esperando, ojalá que no haya más, o sea, hay una estabilidad, que no hay sarampión, no hay casos, no hay. Nosotros seguimos con la campaña. ¿Cuántas personas vacunadas? Ahora te digo la verdad, habremos vacunado entre, no sé, porque tenemos solo lo que estamos haciendo, hicimos vacunación sarampión, hicimos vacunación y calendario, porque hace mucho tiempo también no se estaban haciendo campañas y lo que hicimos fue nosotros, bueno, no llevemos solamente sarampión. ¿Campaña? Que son los puntos fijos, sarampión, pero también llevemos calendario de vacunas. Hoy estamos yendo a los barrios donde hay chicos que les faltan hasta 7 vacunas. Es tremendo la situación que estamos, donde nosotros pensamos que había una cuestión saldada, hoy seguimos trabajando para que se puedan vacunar. O sea, nosotros la tenemos la totalidad, que son alrededor de 65.000 en calendario, claro, de vacunas. Claro, es decir, entre el sarampión y el calendario. Sí, vacunado 65.000 personas. Sí, espérate después si querés, porque yo lo que trato de hacer es poder, si llegamos a una actividad, una campaña, tenemos que, una actividad de salud, tenemos que tratar de no solamente pensar en el llenado de libretas para que esa mamá cobre la asignación, sino también tenemos que pensar en que ese niño esté controlado. Y que tenga sus vacunas adecuadas para que no se enferme. ¿Hay vacunas? ¿Tienen provisión de vacunas? Hay vacunas, nos falta Menveo, que es la de los 3 meses, y la de los 11 años, que es una situación en realidad nacional, que no sé si escuchaste que, bueno, cuando los primeros comienzos de Goyán, que fue a la aduana, que había vacunas, bueno, esas vacunas son las que nos corresponden, las que nos faltan a nosotros. Esto se va a estar estabilizando en este mes y vamos a poder vacunar a los niños y niñas de 3 meses.
Ayer me llamó la atención que Mariel Fernández dijo que no había casos autóctonos de dengue. No hay casos autóctonos, no hay. Pero el informe epidemiológico del Ministerio de Salud dice que hay un caso autóctono. No está confirmado. Eso, no. El último informe, lo tenemos acá en el celular, el último informe. No tenemos dice, tres casos. Cuatro, dice el informe epidemiológico. Probables. No, confirmado. Todos son provenientes de Paraguay. Ahora lo buscamos, si querés, sí. Hablamos hasta con... Son los, el caso este que vos me decís, era un caso que se estaba estudiando, que era probable, pero que tenía referencia también a viajes. Por eso, ahora, si querés, lo podemos investigar más, podemos pedir, porque también nosotros lo que hacemos es, viene de provincia, municipio, hacemos, pero son tres casos que son provenientes de Paraguay y uno en investigación. Más allá de esto, digo, para no generar psicosis, lo hablábamos fuera de micrófono con el tema del coronavirus, digo, acá la cuestión fundamental es la prevención. Es la prevención, por eso nosotros lo que estamos haciendo es mucha campaña, está haciendo fumigación, estamos haciendo el casa por casa, estamos trabajando muchísimo, nosotros no solamente estamos trabajando con los promotores, con las unidades sanitarias, sino también estamos trabajando con las delegaciones. Hoy una de las delegaciones de Paso del Rey va a acompañar, a hacer casa por casa, para trabajar sobre dengue. ¿Las fumigaciones tienen resultado? Digo, porque recuerdo cuando se produce el primer brote grande de dengue, digamos, cuando se empieza a hablar nuevamente del dengue. Es un brote grande. Digo, algún especialista me dijo que las fumigaciones no eran efectivas, digo, es más un impacto psicológico. Porque en realidad, bueno, es que vos con las fumigaciones matás. Y aparte que también podés perjudicar a otros bichitos más, pero no tiene un impacto gigante, o sea, no es que decís, bueno, listo, fumigamos y se terminó el Aedes. No, eso no es así. Nosotros sí lo que estuvimos por ahí viendo últimamente, que también era algo que nosotros pensábamos con los trabajadores, era, pusimos nosotros nuevamente investigar si seguíamos teniendo Aedes, porque en diciembre teníamos Aedes en los barrios, hoy no tenemos, pero es porque una cuestión de que no llovió, entonces tenemos que esperar a ver si llueve, para ver si salen los mosquitos. O sea, hay muchas cuestiones que son también ambientales que tenemos que ir esperando. Por eso también decimos, bueno, ahora no hay casos, tenemos que esperar dentro de una o dos semanas, pero por eso también estamos trabajando mucho el tema de la información, de videos, de WhatsApp. Nosotros hoy sabemos que la comunicación pasa por el celular. Entonces estamos haciendo campaña también desde las redes sociales. Hoy las redes sociales es el mayor difusor. Entonces nosotros estamos haciendo, y aparte porque también hay una contradicción, nosotros también estamos intentando el tema de la eliminación de basura. Y nosotros el tema también de repartir un folleto está como en discusión, los mismos trabajadores te dicen sí, pero si nosotros entregamos un folleto, después ese folleto termina en la calle. Entonces estamos haciendo, es una cuestión también de discusión con los trabajadores y las trabajadoras de qué manera difundimos. Pero sí, en este momento se está haciendo casa por casa con folletería porque es necesario. La prevención, hay que recalcarlo, es fundamental, pasa por casa. La prevención es lo fundamental, y nosotros lo que decimos es que con un simple lavado de manos para todo tipo de enfermedad es la mejor prevención que tenemos. O sea, y también tiene que ser una cuestión también de hábitos. Los hábitos de vos llegas a la calle, te lavas la mano, te vas al jardín, te lavas la mano, te vas al centro, es una cuestión también de hábitos. Es como cepillarse los dientes en cada comida. Bueno, el lavado de mano tiene que pasar por lo mismo. Más allá de la controversia, digo, de lo que salió como información oficial desde el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, que había un caso de dengue autóctono, que por lo que vimos, ayer revisamos el informe epidemiológico de los últimos días, y era lo que le mostrábamos a Analía Cabaña, que sigue
existiendo dentro del boletín epidemiológico de la provincia de Buenos Aires un caso de dengue autóctono y 3 importados, es decir, 3 personas que viajaron principalmente a la República del Paraguay que volvieron a Moreno infectados por dengue. El boletín epidemiológico habla de un infectado que no tenía antecedentes de viaje. Desde la municipalidad se desmiente esto, dice que se va a corregir el informe. Más allá de esta controversia, digo, es lo mismo que hablábamos ayer con el tema del coronavirus y antes con la gripe A y con tantas epidemias que han llegado a la República Argentina y que se han globalizado. El tema acá fundamental es la prevención. Digo, la fumigación, decía que estaban fumigando en algunos sectores. La verdad que nosotros no tenemos registro de vecinos que nos digan, sí, acá fumigaron, si hay alguno que... Por favor, no los diga, no tenemos nosotros registro de que se haya fumigado en la zona. Puede ser, no lo hemos visto, no hemos visto siquiera fotos. Pero bueno, lo cierto es que es fundamental el tema de la prevención. Como va a ocurrir con el coronavirus, que esperemos que cuando ya llegue a la Argentina, esperemos que no, pero cuando llegue, si es que esta epidemia se globaliza aún más, llegue a la Argentina, ya estaría la vacuna, pero más allá de eso, la prevención es fundamental. Vuelvo a reiterar lo que dije ayer porque hoy lo chequeé con Analía Cabaña temprano por la mañana. Recuerda que les hablaba sobre un supuesto caso de coronavirus que estaba generando conmoción en el Instituto San Cayetano del barrio Jardines, que ayer nos comunicábamos con los directivos del establecimiento educativo y que desmentían... sobre justamente la existencia de este caso y que el antecedente de viaje que tenía esta familia, se trataba de una chica de nivel secundario, era Francia y España, no Italia. Cuando volvieron Francia e Italia no tenían, Francia y España no tenían caso de coronavirus. Bueno, se habría descartado, les decía ayer, nos comunicaron desde la dirección del Instituto San Cayetano. Bueno, Analía Cabaña hoy a la mañana nos dijo también vía WhatsApp que no, que fue descartado el caso de coronavirus, que no tenía aún información oficial, no mandaron desde ninguno de los laboratorios información oficial para decir, sí, digamos, un papel que diga no tiene coronavirus. Bueno, pero extraoficialmente les comunicaron que no era coronavirus, sigue habiendo un solo caso en la República Argentina confirmado, que es este hombre que está internado en Capital Federal en un efector privado de salud. Pero la prevención es fundamental. Mensajes. Uy, un montón. Che, ¿tanto llegaron? No me lo había visto. Diego Colman. Agarren lo que iba a hacer festa a las motos que son secuestradas, pongan policías y salgan a patrullar. Lirian Masquerones, y vamos a esperar a que se capaciten, dice. Ah, pero hace rato que llegaron otro mensaje que no había visto. Marcos Rodríguez. Tienen menos credibilidad de este tipo, no tienen nada de visión en el ámbito de la seguridad. Susana Moreno, cuando termine de hablar, seguramente robaron a más de 10 personas. Lilia Masqueroni dice, puro chamullo. Diego Colman, sí lo vi en el puesto de tortillas. Nada se asombra, dice Maximiliano Roble. Villanita jamás fue así. Hace unos años atrás organizé una marcha, corté la Güemes. La verdad que éramos un montón de los vecinos cansados ya. Gracias a eso bajó el jefe de calle Jorge Duarte, que era el secretario de seguridad en realidad, Jorge Duarte, y el comisario, y la verdad que el mismo día tuvimos suerte por esa movida grande, estuvimos con gendarme y patrullero las 24 horas por 3 meses. Un día organizamos otra reunión en la sociedad de fomento y la verdad dejaron mucho que desear porque lo único que reclamaban eran las cloacas, nada que ver con lo que se había hecho el pedido. Salí súper enojada porque fue cualquier cosa. Hablé con Jorge Duarte y el comisario y más autoridades pidiendo que saquen los patrulleros, y así fue al otro día, ni un móvil había, otra vez comenzaron los robos, y bueno, habrá que seguir así, una cosa así dice. Esto lo dice Maximiliano Roble. David Neherio Mercado, no sabe lo que dice, de seguridad no sabe nada, vergüenza total, pongan en seguridad a alguien capacitado, algún ex policía retirado con experiencia en seguridad. Maru de Sosa dice hola, Diego Colman, capacitación le falta a él. Ana María Fraga, en la quebrada, en el puente, ayer a la tarde le robaron a mi sobrino y dicen que no pueden hacer nada los pitufos, la policía locales, y saben que son unos
drogones que están en un vagón, hay que salir de cacería, dice. Maximiliano Roble, le aviso, jamás lo van a parar de todo. A mí prácticamente me faltó darle el DNI a los chorros porque hasta la dirección les di a los policías y adivinen qué me... Ah, ahora entendí. Le dijo quién eran los ladrones, hasta la dirección les dio y no pasó nada. Bueno, se es largo el mensaje. Traten de escribir un poco más corto, por favor. Susana Romero dice, otra vez denuncia anónimamente, fue por Joaquín B. González, lo de la moto, sí, porque no me mandaron un audio y no lo podía escuchar acá para recordar qué calle era, la moto que había sido, pasada por arriba por la camioneta. Bueno, sigue la charla de Maximiliano Roble. Diego Colman, te lleva tiempo, Ana María Fraga... No, cruzando el puente a una cuadra de la comisaría, fue lo que contaba antes, Nicolás De Becci, seguridad para Moreno, esto ya es un desastre, sigue hablando Maximiliano Roble, Ana María Fraga, con toda impunidad roban, estos andan por todas partes, el amigo Raúl Daniel Nieto en Ruta 24 y la Rosa de Choza también se robaron el transformador de media tensión, mirá vos, ahí en General Rodríguez. Gastón Gambale, no hay que poner cámara de seguridad, nos juegan en contra, si te roban y te matan no identifican a nadie, pero si tenés la suerte de defenderte y matarlos vas en cana con las mismas cámaras que colocaste para tu seguridad. Federico Tedesco, portación libre y se termina el problema. No, sería una locura. Sería una locura eso. Raúl Nieto, dice preguntarle a los Yankees, Federico, que se niega a hablar porque dice que hacemos muy largo el noticiero por culpa de él, y es cierto. Raúl Nieto publica en el comentario del Facebook donde publicaron el robo del transformador. Juan Carlos Ocampo Lescano, en San Carlos II es la misma cosa, estamos hartos de los robos. Enzo Fiumara, hola, ¿cuándo empieza a gobernar Mariel Fernández? David Orellano, ayer a las 18 horas llevaron a un guacho de esos y se le hacía el malo, que los dos policías tuvieron que esforzarse para contenerlo, pero... Un insulto, el tema es que la policía no puede actuar totalmente merecido, era lo que redujeron a la fuerza mínima, pero con mínimo un palazo en la cabeza, pero llegan a hacer eso y más madera, se te tiran en contra todos. Los derechos humanos, la ley misma, ver tema de Chocobar. El tema de Chocobar, a ver, es especial. Y los pobres policías se comen un sumario con riesgo de ser echados por... un mal tipo. Vamos a hacer Venezuela. Cubar habla de Suiza, pregunta el Tano Fiumara. Franco Luis Miguel, tenemos que esperar a que los matás y vas preso. El sábado le robaron a mi mamá, que la llevaron en silla de ruedas, dos en moto, ya no tienen respeto por nadie. No, son unos hijos de puta. Marco Rodríguez, que vuelva a Gendarmería y dupliquen los puestos de guardia. Sigue charlando, discutiendo Maximiliano Roble con Susana Moreno. Patricia Franchi, buen día Rodrigo, caluroso pero un día más de vida. Meca Navarro Bazán, bla, 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 bla. Néstor Sánchez, marcha por seguridad el sábado a 18. Calculo que debe ser la de la reja, ya lo contamos. Elisa Torres, en breve, todos los barrios unidos pediremos seguridad. Hartos de los motochorros que no dan tregua. Barrio 2000, que era relativamente tranquilo, ahora está plagado de estas lacras que atacan mujeres, escolares, gente que va temprano a trabajar en las paradas de colectivos, pongan cámaras, cuiden a la gente. No es posible que estos lacras sientan que tengan vía libre para hacer lo que quieren. El Tano Fiumara, el municipio está devastado por 30 años de peronismo, o sea, por ustedes los políticos. Néstor Sánchez, Villa Anita y Barrio 2000, tierra de nadie. El Tano Fiumara, hablan de violencia de género y permite salir delincuentes como tablado sin siquiera chistar. Tienen doble discurso mal. Los violentos siempre vuelven porque no los meten en cana. Lo que pasa es que el tema de tablado cumplió la condena. Sí, ya cumplió su condena, digamos, fue condenado y cumplió su condena. Regina González, Barrio Atalaya, es tremendo, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Muerto el perro, se terminó la rabia. María Mangieri, los vecinos queremos respuesta ya, no se puede vivir en este distrito en paz, hagan operativos con las motos, no hay motos. Ah, puedo decir con las motos, sí, pero el chorro, a ver, el que está robando, ve un operativo a tres cuadras y no va a pasar por el operativo.
Hagan operativos con las motos, es un desastre cómo roban en plena luz del día y sin condicionamiento, simplemente porque no hay presencia policial en ningún lado. Analía Cabaña no sabe absolutamente nada, dice el Tano Fiumara. Son los mensajes que fueron llegando al vivo de Facebook. Bueno, pará que estoy totalmente perdido. Vamos con otra nota y después les cuento lo del SIC y la Viviana. Estuvimos hablando en la sesión del Consejo Deliberante con Lucas Franco, porque Mariel Fernández nos dice, recuerdan la nota de ayer, que es probable que se prorrogue, al menos por unos meses, el contrato de la recolección de residuos con la empresa El Trébol. ¿Recuerdan la polémica que se había generado el año pasado cuando los concejales quisieron prorrogar por 2 años el contrato y que se opusieron? Ya había ganado la interna, me parece que no había ganado las generales todavía, estoy jugando a mi memoria. La gente de Mariel Fernández se opuso a que se expidiera esto porque es un tema que se tenía que abordar desde la próxima gestión. Había sido antes de las generales, porque también me acuerdo que a Aníbal Acef le habíamos preguntado qué iba a pasar con el tema del trébol. Bueno, toda una polémica, parece que se verá prorrogar al menos por unos meses el contrato de la recolección de residuos con la empresa El Trébol, que vence el próximo 9 de julio. No falta tanto. Cuando nos querramos dar cuenta, 9 de julio se vence el contrato. ¿Se prorroga? Mariel Fernández dijo que sí, al menos por unos meses. Vamos a ver qué es lo que opina Lucas Franco, uno de las voces que se levantaron en contra en aquel momento de la sesión donde iban a prorrogar el contrato y que viene militando el tema de la basura desde hace mucho tiempo. Digo, ¿levantarás la mano? Mirá, la realidad es que tiene que ver con lo que yo te planteaba en otras ocasiones. Nosotros estamos discutiendo un sistema de tratamiento de los residuos. Los tiempos de un contrato tienen que ver con la definición política de un sistema. Lo que nosotros le exigimos en términos políticos a la gestión anterior es que sea sensatez mediante, permita que sea esta gestión que asumía la que defina el sistema de recolección de residuos. Y lo que ha dicho Mariel es que lo que estamos evaluando es otro sistema de recolección, con recolección diferenciada, con separación en origen, con otra forma de mirar qué hacemos con nuestros residuos. Después, los plazos, los tiempos, los irá definiendo también el análisis concreto de las distintas alternativas. Yo repito esto, quiero ser responsable con lo que también ha planteado quien conduce este proyecto político, que es nuestra intendenta, que es que estamos analizando otras alternativas, estamos analizando alternativas que tienen que ver con cuidar el patrimonio municipal, con cuidar las finanzas municipales y con garantizar buenos servicios. Los tiempos de ejecución de esas alternativas dependerán de las condiciones objetivas con las que lleguemos a ese momento. Es enormemente saludable que en el inicio de esta legislatura nuestra intendenta haya planteado que dentro de las prioridades están los servicios públicos, está la seguridad, está la salud, está la obra pública, está el cuidado de nuestra comunidad y está la construcción de una identidad. Y no es que nosotros inventamos o somos novedosos e innovadores en el plano de las prioridades. Las prioridades las marca nuestra comunidad. Claramente el servicio de recolección es una prioridad porque es malo. Entonces, como es malo, hay que construir una mirada alternativa de qué hacer con los residuos, amén del contrato. El contrato tiene vigencia, tiene una vigencia concreta y plazos legales. La prórroga o no prórroga también forma parte de los plazos legales. Ahora, no es eso lo que hay que discutir, no es eso el centro del debate, como quisieron hacer en noviembre. En noviembre el centro del debate era una prórroga por 2 años que comprometía media gestión de la gestión entrante sin ninguna discusión al respecto de un sistema, concretamente, de un sistema de tratamiento de los residuos. Hoy lo que tenemos que discutir es un sistema de tratamiento de los residuos. Después los plazos legales serán los que la realidad objetiva nos permita que sean. Bueno, ahí escuchamos lo que decía Lucas Franco, se viene la discusión, ¿Van a prorrogar el contrato de la empresa recolectora de residuos? Bueno, Mariel Fernández, en la nota que le hicimos, dijo que al menos unos meses. Vamos a ver qué es lo que pasa, comienzan los tiempos de definiciones. Y si hablamos de tiempos de definiciones, ya les aseguro a esta altura, porque estuve justamente haciendo arder el teléfono, mañana se va a producir el desalojo parcial
de la toma de Ruta 23 y Obrien. Ahí tenemos un mapita que era lo que estaba tratando de chequear exactamente cuál era el predio que se va a desalojar. Bueno, se va a desalojar solamente mañana el predio que tiene que ver con el uso de la propiedad pública. El predio que es propiedad del Estado Municipal, que es el que está al Cicle La Viviana, que marca ahí, está el Cicle La Viviana, allá, Ruta 23. Bueno, esa esquina de Obrien hacia el lado del Polideportivo Municipal es lo que se va a desalojar mañana. En la otra parte del predio, que es la que está, anda un poco eso, abajo del predio del Cicle La Viviana. Todo ese terreno que también da sobre Ruta 23, que tiene, es una propiedad privada de una empresa que se llama Belagro, ese predio no se va a desalojar mañana. Y es el predio donde se han producido los mayores hechos de violencia, donde hubo apuñalados, donde actúan mafias que venden drogas, donde asaltan a los vecinos. Bueno, ese predio mañana no se desaloja. ¿Por qué? Porque la defensa de los usurpadores presentó una apelación a la medida dictada por la doctora Celina Ardojain, titular del juzgado de garantías número 3 de este departamento judicial. Los defensores presentaron una apelación y tiene que ir a la Cámara de Mercedes. No presentaron apelación en el tema de los predios públicos, los que son pertenecientes a la Municipalidad de Moreno. Allí no hubo apelación, por lo tanto mañana se va a llevar adelante el operativo de desalojo. Pero van a quedar todos los usurpadores que están cruzando la calle. Exactamente, dice Federico, la mayoría, sí. La mayor cantidad va a quedar hasta que se resuelva la apelación. ¿Qué es lo que me dijeron? Dejá el mapito un cachito, así no queda mi feo rostro tanto al aire. ¿Qué es lo que me dijeron en una de las fuentes que estuve consultando hasta hace instantes nada más? Que ya el expediente está en Mercedes, todavía Moreno, en el tema de las cámaras de apelaciones, depende del Departamento Judicial de Mercedes, ya el expediente está en Mercedes y están solicitando que se expida a la brevedad la cámara. ¿Qué es lo que puede pasar? Si la Cámara de Apelaciones concuerda con la medida dictada por la doctora Celina Ardojain, es decir, que hay que desalojarlo, ya no tienen más instancias, porque es el doble conforme, dictaminó el juzgado de garantías y dictaminaría, dictaminaría la Cámara de Apelaciones. Si dictamina en el mismo sentido que la jueza, se produce el doble conforme y se tendría que producir el desalojo. Si la Cámara de Apelaciones no concuerda con la decisión de la doctora Celina Ardojain, va a la Cámara de Apelaciones. No, a la Cámara de Casación, perdón, a la Cámara de Casación, porque esta sería la Cámara de Apelaciones. Y ahí la Cámara de Casación decidiría si tiene razón la jueza de garantías o tiene razón la Cámara de Apelaciones. Si dice, tiene razón la Cámara de Apelaciones, no hay desalojo. Si dice, tiene razón la doctora Celina Ardojain, se produce el desalojo. ¿Se entiende? Hay tres instancias, te tiene que dar el doble conforme. Es decir, la doctora Celina Ardojain dice, hay que desalojar. Claro, sí, a ver, doble conforme, tiene que haber dos de acuerdo. Si la doctora Celina Ardojain dice que emitió la orden de desalojo y apelaron por una parte, dijo que hay que desalojarla, y la Cámara de Apelaciones dice, sí, hay que desalojarlo, listo, se terminó la historia y hay que desalojar. Si la Cámara de Apelaciones dictamina que no, que tienen derecho los usurpadores, algo que resultaría absolutamente extraño, pero en la justicia argentina todo puede pasar, va a la Cámara de Casación. Si la Cámara de Casación dice, tiene razón Celina Ardojain, se desaloja. ¿Y el dueño del terreno que se cague? Sí, bueno. Porque, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que me comentaban ayer? Que habría, y habría sido argumento de los abogados defensores oficiales, de la persona que están usurpando ese predio, habrían argumentado que habría un principio de acuerdo para que la empresa Belagro, que es la propietaria
de esos predios le venda el predio a los usurpadores. Algo que me dijeron todas las fuentes que consulté desde ayer a la tarde, porque este dato lo teníamos de ayer a la tarde, pero no había confirmación con respecto a si habían apelado o no, si habían presentado la apelación o no. Lo que me dice es que hablaron con los propietarios de Belagro y que dijeron que en ningún momento se habían reunido absolutamente con nadie para venderle nada. Pero aparte para venderlo tienen que lotearlo, porque claro, no podés vender, vendo el campo y que cada uno... No, pero salvo que... No, porque lo vendan, la municipalidad... No, pero tiene... salvo que lo vendan completo. Lo claro, pueden... Pero alguien lo tiene que lotear completo. Porque lo tenés que... Voy a decir una palabra que no tiene nada que ver. Parquizar, o sea, lo tenés que hacer práctico. Está bien, pero no importa. A ver, no importa, digo, si la empresa decide vender el predio y le juntan la plata entre todos y le compran, después lo tiralo vos, ¿me entendés? Pero bueno, me dicen la fuente que no, que en ningún momento los responsables, representantes de la empresa Belagro, tuvieron intenciones de vender ese predio. Pero lo cierto es que los abogados defensores, oficiales de las personas que están usurpando ese predio frente al Cicla Viviana, presentaron la apelación. Por lo tanto, resuelve Cámara. Van a intentar que, porque la Cámara te puede resolver un año, dos años, van a tratar de que la resolución de la Cámara salga de manera inmediata. Seguramente va a haber presión con respecto a esto. Porque además el poder político, lo ha manifestado Mariel Fernández en reiteradas oportunidades, y dijo en el discurso inaugural, tienen intenciones justamente de desalojar esos predios porque quieren planificar desde el municipio todo lo que tiene que ver con la demanda habitacional. Así que se desaloja mañana parcialmente el predio lindante al SIC La Vivienda, queda el predio privado, el predio que se encuentra frente al SIC La Vivienda, como ahí se marca en el mapa, que es el más grande, no es todo eso, sino hay esa parte justamente debe ser la mitad, pero es más grande que el predio que está ocupado, que es público. Bueno, esa es la información, estábamos tratando de chequearla en medio del noticiero, digamos, porque no teníamos había rumores, pero ya me confirmaron que la apelación fue presentada y por lo tanto el desalojo lo va a hacer parcial mañana en Ruta 23 y Obria. Bueno, ¿hacemos pausa? La última pausa, me está llegando cualquier cantidad de información. Enseguida volvemos. Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno. Fuimos nosotros quienes conquistamos. La ley 14.656. El convenio colectivo de trabajo. El boleto municipal. El concurso para la carrera municipal. Contamos con los consultorios médicos. El complejo recreativo, deportivo y cultural. Beneficios y más. Siempre acompañando a la familia municipal. Marcelo Cosme, Secretario General. Trabajo, gestión y orgullo municipal. Pocas Pulgas, tienda de mascotas. La línea más completa de marcas para tu mascota. Vení a conocer la primera tienda con juguetería, kiosco, indumentaria y perfumería para tu perro o gato. Del Carril esquina Independencia, Paso del Rey. Delivery al 0237-401-0146.
Último bloque de Moreno Noticias, primera edición. Me encanta, porque me están llamando por teléfono y me dicen que me están escuchando en el noticiero. ¿Para qué me llamás por teléfono si sabés que no te puedo atender? Me van a volver loco. Bueno, me está llegando más información ahora dentro de un ratito, a ver si antes del final del bloque nos podemos compartirla. ¿Qué tenemos ahora? Una sola nota. Cerró la inscripción para becas estudiantiles en General Rodríguez, una nota realizada por el amigo Raúl Nieto en su programa Nada es Gratis, y explica la directora de Educación del municipio de General Rodríguez, la profesora Claudia Guerra, cómo se van a entregar el dinero de esas becas. Vamos a compartir el material. ¿Tenés idea cuántos se inscribieron, cuántas personas inscriptas hay? A grosso modo, alrededor de 800 personas, una cosa así. ¿Y se van a entregar 400 como todos los años? Todavía no tenemos la confirmación, porque tenemos que evaluar también la inscripción que hubo. ¿Va a haber becas? En la anterior gestión había becas primarias, secundarias y universitarias. Por supuesto, en menor escala. Pero sí. ¿Va a haber también en tu gestión también va a haber en esta división? No, en mi gestión, es la gestión de todos nosotros. Sí, bueno, la gestión del señor Intendente Mauro García. Nosotros estamos guiando hacia las becas Progresar, a los universitarios. Sí. Y al sistema de becas que tienen las propias universidades. Los terciarios también, a las becas Progresar. Y nos estamos abocando a quienes no tienen la posibilidad de contar con una beca por otro lado, que es nivel inicial, primario y secundario. De todas maneras, nosotros lo hicimos así este año porque, bueno, asumimos el 10 de diciembre y ya se venía esta situación, pero estamos analizando entre todas las personas que participamos de esto, de darle una vuelta de rosca, digamos, a esta situación y ver cómo la podemos encarar para el año que viene, que sea de manera más provechosa para todos. O sea, ampliar más. Se va a modificar. Nos tenemos que sentar a evaluar y hacer un proyecto determinado, digamos, según la política, que sea una política pública, que no sea una cuestión tampoco de clientelismo. ¿No? ¿Se manejó como clientelismo esto? Es asistencialismo. Nosotros queremos hacer algo más en red. Sí. Esto viene de la época de Oscar Di Landro, las entregas de las becas. Cada vez se hizo más grande. La necesidad de las familias existe. Nosotros lo que tenemos que hacer es administrar mejor los recursos que tenemos en el distrito. Y por eso no queremos que sea solamente entregar un cheque y decir, bueno, tenés 300, 200, 400, 500 mil pesos por mes, sino que sea una política integral de atención a las problemáticas que tienen los chicos, las familias. Conseguimiento de los chicos. Conseguimiento en el buen sentido. ¿Cómo impacta? Explíquemelo hoy, es como lo veis. No va a ser una persecución, por supuesto. Tiene que ser una atención integral. No, acá no es tomar un cheque y arreglate, ¿no? Esto tiene que ver con otra cosa. Tiene que haber un sistema integral de protección de los derechos de las niñas, los niños, los adolescentes. Tenemos que trabajar en red, tenemos que conformar el Consejo Local de Niñez, tenemos que hacer que funcionen un montón de cosas que no están funcionando y que son necesarias para que nuestros chicos crezcan sanos, ¿no? Y nuestras familias puedan resolver un montón de problemas que tienen. ¿El valor posible no lo tenés todavía? No, todavía no lo tengo, no lo conversamos, queríamos ver la demanda. ¿Esto se va a evaluar durante este mes? Sí, durante este mes todavía tenemos turnos para que hagan la entrevista en Acción Social, porque sí, lo que hicimos nosotros fue determinar que todas las personas que soliciten la beca tengan su entrevista en el Servicio Social, cosa que no se hacía. ¿No se hacía eso? No, todas las personas no se tomaba en cuenta la situación social. No sé si se tomaba en cuenta o no, lo que sé es que... En cuanto al relevamiento de la situación social... O sea, todas las personas que solicitaban la beca no iban a hacer su encuesta al Servicio Social. Eso sí te lo puedo decir. Bueno, a ver, no es menor lo que dice Claudia Guerra, ¿eh? Así que se ajustan algunas cuestiones también en General Rodríguez.
Bueno, les puedo adelantar una cuestión que seguramente mañana vamos a estar desarrollando con un poco más de tiempo. Seguramente vamos a hacer algún vivo a la mañana desde el desalojo de la toma parcial, de, como decíamos, del lado de Obrien en Ruta 23 hacia el complejo de Catonas. El otro predio que está enfrente no se va a poder desalojar. Lo que les puedo comentar es que hubo un operativo de la policía local hace un rato en la zona de Catonas y habrían agarrado a dos de los motochorros que estarían asolando la zona de Catonas y alguna parte de la jurisdicción de Moreno Primera. Pensé que eran los de Barrio Alcorta, pero no serían los de Barrio Alcorta. Estoy esperando más información, pero esto, viste, tiene que ver con la dinámica de la información. Bueno, nos despedimos. Ah, farmacia de turno, Fede. Grupo D, Orlovsky, Ruta 23 y Chile, La Perlita, Belgrano, Aconapé 200, Moreno, Strasser, Luis Tulisi, 1994, Francisco Álvarez, Güemes 1351, El Moreno. Esas son las farmacias de turno que para el día de hoy. Bueno, nos despedimos, nos reencontramos mañana con mucha más información. Decidimos con Fede que repetición a las 3, a las 5 no. No se repite a las 5. Lo hacemos a las 8 de la noche y a las 23. Lo repite el noticiero porque si no era Rodrigo en continuado. Vino hace un ratito Lisandro Arriola, ya confirmó que el noticiero, la segunda edición, que seguramente cambie de nombre, va a comenzar el lunes 6 de abril a partir de las 20 horas. Así que un poquito más de paciencia, ya regresa Lisandro Arriola con la segunda edición de Moreno Noticias. Nos despedimos, nos reencontramos mañana en esto que es Moreno Noticias, primera edición. Que tenga un excelente día. Chau, gracias. Hasta mañana.